Si es que tienen un perro, pongan su celular cerca y vean cómo reacciona a este sonido. Yo no sé por qué me pasa, pero cuando me entero que le caigo mal a alguien, siento esa rara necesidad de intentar caerle peor. Quiero que me veas la cara, de perfil, de frente, de perfil nuevamente. ¿Crees que tus comentarios van a detenerme? ¡Ay, por favor! ¡Cómprate una vida y cárgala a mi cuenta! Si tienes un perro, sube el volumen para ver cómo reacciona ante estos sonidos. Qué linda te ves chismeando en mi perfil, Esperancita. Ojalá y no se te escape un like, maldita criada. Open up the safe, bitches got a lot to say. Pussy in your face, had to put you in your place. Seven letters on the plate, fuck you when I break. Bitch. I got calls, I got bags, I got real. No te hagas la boba que tú no eres dumb. Por ahí se dice que soy un mamón. Tag de los cantantes. Baja un dedo si has desafinado en público. Si tomas clases de canto. Si eres de los que cambia las letras de las canciones. Si te han preguntado cuándo te vas a hacer famoso. Si ya has tenido tu propio concierto. Si un cover tuyo se hizo viral en alguna red social. Si te ha reposteado algún cantante. Si ya te han preguntado de dedicarte a una profesión que te deje dinero. Si tocas algún instrumento. Si has lanzado tus canciones propias. ¿Con cuántos dedos te has quedado? Okay, I'm bored in a house and I'm in a house bored. Bored in a house and I'm in a house bored. Bored in a motherfucker in a house bored and I'm bored in a motherfucker in a house bored. Bored in a house, bored in a house bored. Bored in a house, bored in a house bored. I'm bored in a motherfucker in a house bored. ¡Estamos de vuelta! Te digo algo, me tienes hasta la... Claudia, te pasas de veras. Amigo, ¿en qué año estamos? La de 2009 que salió en Estados Unidos. Ah, ¿cómo no? Permiso, yo pedí permiso. Brazo, brazo, pum, un, dos, tres. Tiene las máquinas funcionando las 24 horas. Chiquipum, 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 chiquipum. Me da un kilo de naranja. No, yo no uso medias de ese color. ¿Qué me dice? Bien escogidita. En la Rosa de Guadalupe. Oye, no me gustan tus videos. Nadie te preguntó, nadie te preguntó. Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco fincao. Por ahí se dice que soy un fracaso en TikTok. When I popped off, then you go gave me just a little bit of a chop. Baby, so cold, he from the north, he from the Canada. Vengo so low, I got nothing. No te estoy engañando. Tú te enamoraste de esto. ¡Ese soy yo! Pero ¿sabes el tiempo y el trabajo que conlleva verte así?
No me voy a ver así todos los días. Esto es lo que hay, confórmate. Le han partido el corazón, se cansó de tanto cabrón, que le echara tanto cuento pa' quitarle el pantalón. Y su novio, ahora exnovio, no vio su valor. No, 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 no. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I. Y en un estado te manda a decir que ahora todo cambió, te toca a ella. Mari, una botella, gracias al maltrato se puso ella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Y ahora todo cambió. Si el miedo me colapsa, pienso en ti y se me. Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo. Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo. Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo. Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo. A ver si es verdad esto. Cuando decidimos participar en La Voz Perú, comenzamos a buscar qué canción cantar para nuestra audición. Y buscando y viendo, encontramos la presentación de Lisette y Lisbeth cantando la canción de Mi Enamórate. El arreglo era tan maravilloso y la versión era tan hermosa que dijimos, no, esta es la canción, fue amor a primera vista. Pero el siguiente video después de ese era la noticia en la que nos enteramos que una de ellas había fallecido. Y les juramos que para nosotras esa fue una de las peores noticias que hemos recibido en nuestra vida. Ni siquiera podíamos ponernos en el lugar de ellas porque es una cosa que no podríamos ni siquiera imaginarla. Y fue por eso que decidimos que en homenaje a ellas íbamos a cantar esa canción en nuestra audición. Y cada vez que la cantamos, la recordamos. Y pensamos que es una forma de conectarnos entre gemelas. Suave, suave.